Muy buenas noches, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy tengo sobre la mesa lo que vamos a necesitar para hacer un amarre al ser amado. Vamos a atar a nosotros al ser amado, vamos a hacer que se quede prendido de nosotros, de nosotras, el ser amado. Vale para hombres y mujeres. ¿Y qué tengo? Un plato de loza blanco, un plátano, el más maduro que tenga, no está podrido, ¿eh? Está maduro, la cáscara está negra pero por dentro queda en blanco, está madurito, en mi país creo que le llaman pintado, una vela roja asociada al amor, a la pareja, canela, la que tenemos en casa, miel, la que tenemos en casa, azúcar que usamos en casa, un cuchillo para abrir el plátano, un lapicero que pinte rojo, papel, ya lo dije, y una bolsa negra. Vamos a atar a esta persona a nuestro lado para que nunca se separe. Lo primero que vamos a hacer será encender la vela roja al comienzo de cada ritual y en este caso de este. Una velita roja que nos acompañe y nos dé energía, nos dé el éxito para este ritual. Vamos a coger el plátano, lo vamos a colocar bien al centro y vamos a hacer un corte, otro corte, a ver, no quiero cortar, vamos a hacer como un cuadrado. Levantamos la cáscara y nos queda así. No les dije que no estaba malogrado. Hemos levantado con un cuchillo la cáscara, pero hemos hecho como una ventana al amor. Bien, el plátano ya está. Ustedes van a necesitar un papelito. Yo tengo el cuaderno con el que hago más fácil y no estoy buscando. Miren, el papel está recortado, arrancado. Al ir arrancando me queda el papel así. Y como soy yo la única persona que lo toca, pues está con mi energía. Pero miren, voy a mojar con saliva el dedo y lo voy a pasar por los bordes. Ahora empiezo a tocar el papel para cargarlo de energía. Esa es la razón por la que toco, por la que pido que toquen el papel con sus manos. Que sus manos están de energía. Los bordes, si no lo arrancas tú, pues lo arrancas y le pasas con el dedo un poco de saliva tuya, nada más tuya. Aquí en el papel vas a escribir el nombre de la persona. Y sus apellidos. Con tinta roja. Con tinta roja. Bien. Lo doblas hacia ti. En tres golpes que son los que yo doy. Puede ser 1, 3, 5, 7, 9. Los números impares. 2 y 3. Aquí está la persona que vamos a amar. Que vamos a atraer. Vamos a colocar debajo de nuestra vela y al plátano lo vamos a espolvorear con canela. A la parte que hemos cortado la vamos a espolvorear con canela. No te pido mucho, son ingredientes que todos y todas tenemos en casa, miren. Con canela. Ahora le vamos a echar la miel para que pegue el segundo ingrediente, que sería el azúcar. Y para esto necesito estas cucharitas redondas porque quiero hacer un trazo nomás con miel
Solo necesitamos un poco de miel, no más. Ahora sí, colocamos el papel sobre este trabajo. Y aquí la miel se ha quedado aquí porque la canela no lo deja fijarse. Pues nosotros vamos a pegar con esa miel el papel. Lo vamos a fijar bien, que esté bien fijado, bien sujeto con la miel. Quedará como una especie de pegamento. Y ahora es el turno de seguir endulzando a esta persona para que se sienta atraída por nosotros, por nosotras. Azuquita por encima, solo con las yemas de los dedos. Y ya tenemos el azúcar. Ahora bien, nosotros hemos hecho este corte con la cáscara y la vamos a volver a pegar tapando el papel, tapando el resto de ingredientes. Vamos a fijar. Y ahora sí, yo le voy a espolvorear un poco de azúcar encima. ¿Qué hemos necesitado, amigos y amigas? Hemos necesitado un plato siempre redondo, porque el simbolismo es que no hay espacio para irse. Todo esté cerrado. Comienza, finaliza, comienza, finaliza, comienza, finaliza y se queda aquí. Un plátano maduro. ¿Por qué maduro? Un plátano normal que haya madurado. No esos plátanos maduros que son verdes. No, no. Un plátano normal que haya madurado. Que la cáscara se haya ennegrecido. Eso hace que el plátano por dentro esté más dulce. Es esa la razón por la cual queremos un plátano. En mi país le llaman mosqueado. No han visto que al cortarlo no estaba negro por dentro, ni aguado, ni nada por el estilo. Vamos a hacer con el cuchillo un corte cuadrado o rectangular en el plátano. Levantamos la tapa de la cáscara, añadimos canela, miel o miel y canela. El orden ya no interesa aquí. En un papelito blanco colocamos, que hemos rasgado previamente nosotros y nosotras, el nombre de la persona que queremos atraer. Queremos que se quede, queremos amarrar, queremos que se quede con nosotros, con nosotras. Con tinta roja, porque es el símbolo del amor, como la vela que nos acompaña, que se enciende cuando empezamos el trabajo. Hemos colocado el papel, hemos tapado y hemos esparcido un poco de azúcar sobre el trabajo. Ahora viene el ingrediente que todos y todas sí tienen en casa, que es tu energía. Vamos a traer al ser amado de esta forma. Vamos a cargar con nuestra energía sin tocar el plato, sin tocar el plátano. Un par de minutitos más y al hacerlo pues vamos a ver que estamos acompañados de alguien, que estamos ya viviendo con alguien, pero ese alguien ha cambiado. Está más cariñoso de lo normal, más amoroso, más tierno, solo piensa en ti y en nadie más, ni en otro ni en otra, solo piensa en ti. Va a dejar problemas de adicciones, de drogas, de juegos, de alcohol por estar siempre contigo. Una vez que hemos hecho este cargado de energía, vamos a coger una bolsa negra. Esta bolsa negra va a recibir nuestro trabajo y lo vamos a no amarrar, a envolver de esta forma. No amarrar ni envolver, solo envolver. Este trabajo de aquí lo vas a meter al hielo, al congelador de tu refrigerador.
Cuando empieces a notar cambios en tu pareja, cuando sea favorable el cambio de tu pareja hacia ti, tú simplemente tiras todo esto a la basura de tu casa. Y a la hora de tirar toda la basura, se va para la calle. Pero esto empieza ya cuando entra en contacto con el frío del congelador. La vela la puedes apagar al momento que te llevas ya este trabajo para tu refrigerador. Hacer cualquier día de la semana a cualquier hora. Yo prefiero las noches porque solo me quedo en mi soledad, en mi tranquilidad y en este ambiente que es acogedor. Hasta pronto. ¿Qué más me falta decirles? Para evitarme algún comentario. ¿Cuánto tiempo hasta que tú veas que tu pareja ha cambiado? Si no cambia por un mes, pues dejas eso en el hielo. No le va a pasar nada. Ni a tu refrigerador, ni a la bolsa. Tú espera el cambio y haz esto con amor, con mucha ternura, con mucho cariño, con mucha paciencia. Sé capaz de hacer todo esto de esta forma.